El plazo de los partidos políticos para solicitar coaliciones ante el Tribunal Supremo Electoral para los comicios de diputados y alcaldes concluyó el 31 de agosto. A excepción de los partidos FMLN y Vamos, el resto hará coaliciones en algunos departamentos y municipios. Por regla general, eh, con experiencia que el tribunal tiene, Siempre se ha eh, determinado, siempre han decidido ellos que sean por banderas separadas, precisamente para mantener la identidad de cada uno de los partidos políticos. Como es por rostro, aparecería la fotografía del candidato en las banderas en las cuales van coaligados. Cual la lista preliminar de pactos de coalición para diputados a la Asamblea Legislativa revela, por ejemplo, que el PCN y Democracia Salvadoreña unirán votos en Chalatenango y La Libertad. Arena y el PCN irán coaligados en San Vicente. El Partido Democracia Salvadoreña y Arena irán en coalición en Aguachapán y en San Salvador, mientras el Partido Nuevas Ideas y Gana participarán juntos en la Unión. Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente y Cabañas. En consejos municipales también hay solicitudes de coaliciones. En Chalatenango, el PCN con Gana. En San Salvador y San Miguel, hay pactos entre Nuevas Ideas y Gana para la Alcaldía. Cambio democrático y Nuevas Ideas en la mayoría de municipalidades de varios departamentos participarán en coalición. El plazo para incorporar nuevos votantes para los comicios del próximo año también se cerró. Se incorporan al registro electoral 300.539 que sumados a los 5.518.803 representaría una cantidad de 5.819.341 salvadoreños que van a tener el derecho de elegir a los funcionarios el 28 de febrero. 2021. Además, concluyó el plazo para que los jóvenes que cumplen 18 años antes de las elecciones puedan solicitar su DUI e incorporación al registro y padrón electoral. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López.